Esta competición exige un máximo nivel, una exigencia total, y los rivales por algo están en esta competición. Entonces, sabemos que nosotros vamos por delante, tenemos que respetar al rival, pero en el fútbol, lógicamente, hay que jugarlo y creemos que estamos pasando por un buen momento y el equipo principalmente se siente cómodo realizando de esta forma que está jugando. Y bueno, no será la excepción, no vamos a abandonar la idea que tenemos y la forma que estamos haciendo con relación a lo que se viene próximamente. La idea es esa, pero es una eliminatoria de 180 minutos, como siempre le digo a los jugadores. El que es más inteligente dentro de estos 180 minutos es el que pasa y el que es más contundente dentro de las posibilidades que uno tiene. Nosotros hemos generado muchas ocasiones de gol en los dos partidos con Táchira y pudimos concretar uno. Trataremos de poder ser más eficaces a la hora de definir, pero sí seguir creando y generando las oportunidades de gol, que es lo que a mí me interesa.